Chicos, vea, queríamos compartirles de que estamos aquí descansando en la Plaza Central, en la Plaza de Armas, un parque principal de Huacho. Y pues algo curioso que hemos encontrado en este parque es que la mayoría de las personas que están aquí son abuelitos. Y vea, algunos ya están dormidos. Pero sí, casi en la mayoría de lugares son abuelitos. Entonces es un dato muy curioso. Pero por cierto, la plaza es muy bonita. La plaza principal, el parque, como nosotros lo llamamos en Colombia, pero acá lo llaman Plaza de Armas. Es muy, muy bonito, muy tranquilo, muy relajante. Queríamos compartirles el lugar donde nos estamos quedando acá en Huacho. Nuestra amiga Hanari nos recibió en su casa y pues al parecer ella tiene como un pequeño apartamento donde recibe a sus viajeros. Nos quedamos aquí en esta casa. Esta casa es de 3 pisos, es un apartamento pequeño pero lo suficientemente amplio como para poderse alojar. Así que miren, este es el piso de la parte de arriba donde estábamos. Cuenta con un baño, bueno, no tiene la cortina, pero como tal pues ahí está el baño para utilizarlo, funciona. Tiene el lavamanos, tiene la ducha aquí mismo. Aquí está la camita donde uno va a descansar. Tiene el armario para guardar la ropa, las maletas. Acá arriba, en el cuarto piso, es donde tiendes la ropa para que se seque. Aquí pues tenemos el espejito, el televisor. Y bueno, un espacio un poco más cercano para también poder guardar algunos elementos que traigamos en la mochila. Pero como tal, miren, esta es la habitación. Venga, miramos desde la ventana. Vean. Vean, la ciudad de Huacho. Así que eso, gente, ahora vamos a proceder a limpiar un poco el piso porque queremos dejar limpio siempre. En todos los lugares donde vamos siempre dejamos todo muy muy limpio, lo que usamos y donde nos quedamos. Listo, chicos, ya dejamos limpio el espacio. Vamos a bajar el segundo piso y resulta que aquí en este espacio está la cocina. Miren, aquí está la cocina, aquí están nuestras maletas donde nos estamos alistando para poder salir. Ahí tenemos a la señorita Diane que está limpiando un poco la cocina. También tenemos el espacio, vean, hay una nevera, hay una mesa, también están las ventanas para poder ver hacia la calle. Tenemos la estufa, mejor dicho, tenemos todo lo necesario como tal para poder contar con una cocina, vean. Y ahora vamos a ir al primer piso. Vamos a ir al primer piso. Pues donde está como tal la entrada. Vean. Aquí podemos salir a la calle. Vean. Aquí podemos salir a la calle. Pero como tal, les vamos a mostrar ese espacio del primer piso. Vean. También tiene un baño. Este sí tiene cortinita. Para el que quiera utilizarlo, también tenemos una silla. Como tal no la utilizamos mucho porque siempre vamos directamente al segundo piso o a la habitación. Vean, tiene algunas decoraciones. Vean, amigos, el lugar bastante amplio, bastante cómodo, bastante espacioso. Así que estamos muy agradecidos con nuestra amiga Anali por habernos recibido en su casa aproximadamente por 3 días. Estamos muy felices, muy contentos. Ahora nos vamos para la ciudad de Lima, que estamos aproximadamente a 1 hora y media. Entonces, vamos a darle. Y aquí estamos, vean, amigos, listos con todas las herramientas, las maletas preparadas, las mochilas, todo el equipamiento para poder seguir avanzando. Así que muy agradecidos aquí en Huacho, muy felices, muy contentos de haber conocido a nuestra amiga Anali. Esperamos volver a verla en el futuro. Ahora nos vamos por Lima, a ver si nos lleva un carro. La cosa es que tenemos que ir al sur de Lima, entonces sería bueno si nos lleva un carro que se va al sur de Lima.
porque si se nos deja al norte, el transporte se demora como una hora y media con bus. Pero bueno, vamos a ver la suerte que tenemos, ya que alguien nos lleva a Lima, ya es perfecto. Y pues desde allá nos vamos a quedar unos días y salir nuevamente para seguir hasta el sur. Comentarles también, amigos, que ahora estoy utilizando gafas porque el brillo del sol y el polvo, la arena, me estaban matando, totalmente me estaban matando. Y aquí tenemos las nuevas gafitas para evitar que los ojos se maltraten. Resulta que nuestra amiga Anali me regaló unos cafés y pues nosotros simplemente pensábamos que era café normal, ¿cierto? Pero resulta que como nuestra amiga Anali tiene familia japonesa, resulta que este café su madre se lo envió desde Japón. Es muy curioso, vean. No nos habíamos dado cuenta, simplemente lo recibimos y lo guardamos ahí en el bolso. Pero cuando lo guardamos ella dijo, ah, muchachos, vean, quería compartirles este café porque pasa que este café mi madre me lo envió desde Japón. Entonces quería compartirles a ustedes. Así que en estos momentos vamos a preparar un poquito de café. Ahí tenemos algunos panes, la Inca colada, súper rica. Y tenemos por ahí algunas frutas, entonces vamos a desayunar y vamos a probar este café japonés, a ver qué tal.